raro estar parado acá en el medio del puente, ¿eh? Es rarísimo estar parado en este puente. Su nombre oficial, según Catastro, es el Puente de la Reconquista. Este puente se inauguró en 1969 y desde ese momento se convirtió en una arteria fundamental para el tránsito porteño. Estamos ahora del lado del Villa Crespo, los que iban de acá para Palermo o de Palermo para acá. Si a todo el tránsito de Juan B. Justo le sumamos el tránsito que todavía hoy sigue pasando por abajo, por Córdoba, además de las vías de San Martín, por acá han pasado diariamente cientos de miles de personas. Ahora, lo van a sacar al puente, definitivamente. Así que vos, ahí arriba, desde el dron, ahora nos vamos a ir para allá. Prestá atención a estas imágenes y disfrutalas, porque se va un símbolo porteño, últimas imágenes del puente. Vamos para allá. Va a ser una obra de infraestructura gigantesca que va a demorar por lo menos 6 meses. Por ahora está cortada solamente Juan B. Justo. Los autos que vienen de Villa Crespo desvían por Godoy Cruz y los que vienen de Palermo desvían por Cabrera. Después pueden volver a montarse tranquilamente sobre Juan B. Justo. Este puente no es reaprovechable como otros puentes de la ciudad. Se va a desarmar y se va a sacar. Claro que es una obra muy grande. Son 9 tramos de 16 vigas cada uno. Por eso van a ser los 6 meses. Por ahora, cortada solamente Juan B. Justo, Córdoba, que pasa por aquí abajo ahora, está funcionando al menos por 20 días más. Cuando la obra esté lista, entonces, el tren pasará por arriba, el San Martín, y por abajo, Córdoba y Juan B. Justo se volverán a encontrar en una esquina porteña, como antes de 1969.